Buenas tardes, buenos días, buenas noches, gente. Spell Rogue, ¿vale? Estamos en el playtest de un roguelike que vendrá, creo que en 2023. Me lo ha compartido Sarcasmo, que es un suscriptor del canal en Twitch. Y me ha dicho, échale un vistazo a este juego, tal, que te va a molar. Tiene una progresión muy parecida a Slade Spire, por lo cual puede que me guste, sí. Voy a bajar esto, tío. Así que he aprovechado y dicho, vamos a grabar para YouTube, nos lo quitamos encima. Y si queda un buen juego, pues lo disfrutáis. FPS máximo 240, en fin. VSync. Vale, es un juego de cartas, si no me equivoco, ¿verdad? Con una progresión al estilo Slade Spire, por lo cual puede ser, exacto, el best roguelike del año. ¿Podría ser el mejor roguelike del año? Vamos a averiguarlo, ¿no? Morgan, los dos personajes están bloqueados. Por cierto, matizar, es un alpha test. ¿Qué quiere decir esto? Que el juego está muy, muy, muy verde. ¿Vale? Ni siquiera es una demo. Es una alfa técnica. De hecho, puedes solicitar el acceso. No sé si se lo darán a todo el mundo. Yo lo solicité y me lo dieron instantáneo, ¿vale? En la página de Steam, que la tendréis en la descripción. Me lo dieron instant. Supongo que vosotros también, si lo solicitáis. En fin, no sé qué es esto. Fluctuar, lanza de hielo. Creo que los ataques los realizas con dados. Tiras dados y depende de lo que salga, utilizas habilidades y tal. Bloqueo, daño, rerolear. Ahí está. ¡Ojo! Acto 1. Vale, tenemos reliquias, bueno, pociones, por lo que veo. Supongo que aquí van las reliquias, tenemos dinero, tenemos fragmentos que pueden ser utilizados para mejorar hechizos y adquirir otros talentos. Esto supongo que es la baraja. Vale, tenemos dados, reliquias, correcto. Vale, nada más, venga. Categoría, vamos a poner demo, ¿no? Game más demos. Vale, a ver cómo va esta vaina. Me va a pegar de 3. ¿Qué hago? Ah, tengo un 4, un 3 y un 3. Vale, puedo ganar bloqueo así, ¿no? Con el del 1 al 4 gano 4 de bloqueo. Vale, esto me recuerda mucho a Dicey Dungeons. Y puedo hacerle aquí 3. Y aquí 3, ¿no? Vale. Y fluctuar es un reroll. Ah, rerolea el dado, ¿no? Vale, puedo poner... ¿Esto qué es? Un momento. ¿Qué va a ser? Va a ganar un bufo. Pues te pego con todo. ¡Pum! ¡Pum! Nada, chicos. De locos. ¿Qué es esto? ¿Dinero? ¿Un hechizo? Deluge. ¿Qué es eso? Haces 2 de daño. Incrementan 1 por cada bloqueo. Ganas bloqueo por 2. Ah, por 2 del dado. Acrit Bile. Esto es con 6. Aplica 5 ácidos. Esto es veneno, supongo, ¿no? Del Light Spy. ¿2 dados requiere esto? Ah, indica cuántas veces puedes utilizar este hechizo por turno. 2, este 1 y este 1. No me gusta nada, en verdad. Hombre, esto es bloqueo por 2. Esto está cheto, cabrón. O sea, si le pongo 4, gano 8. Está roto. Vale, cofre. Combate. O charts de estos. Voy por arriba, ¿vale? Cofre. Ah, que el cofre también es un combate. 3 de daño. Aplica un debuffo a mis hechizos y ganas un buffo. ¿Y esto qué es? Armadura fúngica. Ganan 4 bloqueos la primera vez que recibe daño. Vale, ¿cómo hago esta vaina? Puedo hacer así, gano 2 de bloqueo, ¿no? Vale. Y aquí puedo meterte... Ah, ¿por quién voy, tío? Voy a por este. A muerte. Ya está. Ya cambió la categoría. ¿Qué me ha hecho? Infectado. ¿Y qué hace la infección? Da igual, te meto 6 aquí, te mato. ¿Y tú qué me vas a hacer? Aplica un buffo a un aliado. Pues te jodes. Que lo he matado. Ay, no puedo utilizarlo más. Ya está, ¿no? Final turno. ¿Qué es esto?
Más 2 de daño por ataques directos el resto del combate. Va a ser 6, me va a hacer 6 de daño. Pues pongo 6 de bloqueo. ¿Qué es esto? Ah, no puedo. No puedo hacer nada, tío. Vale, pues bloqueo todo. ¿Esto qué es? Maldición, el siguiente turno. ¿Cómo? Tiene un valor reducido. Lo he jugado mal, tenía que haber bloqueado mejor, ¿no? Tírala de fluctúate. ¿Por qué? Ah, le mato ya, tío. Vale, me das una reliquia. Artefacto, mejor dicho. Por cada 10 hechizos casteados, haces 4 daño a todos los enemigos. Al principio del combate, haces 5 a todos los enemigos. 10 de vida máxima. Por cada 10 hechizos casteados, hago 4 a todos. Esto es mucho mejor que este, en verdad, ¿eh? Lo que, esto es instantáneo al empezar el combate. Pero esto es mejor por si se alarga. Voy a llevar este. ¿Y esto? Una poti. Aplicas 2 débiles a los enemigos, te limpias 3 venenos y me curo 8. Curación me suda un poco los cojones, ¿no? 2 debilitar para cuando los enemigos más tochos. ¡Evento! Ah, vale, puedo poner cualquier dado y lo cambio. Vale, sarcasmo, ok. Sí, que sea verde, supongo que es un objeto de mejor calidad, claro. Y luego supongo que habrá objetos azules y quizá objetos épicos, legendarios. ¿Qué es esto? Un mercader de espíritus espera en el filo del bosque. Te pide oro a cambio de pociones. Por 25 de oro me da 2 pociones. Worth it, ¿no? ¿Bloqueo? Ah. Limpia 3 ácidos. Vale. ¿Qué sé? Ganas bloqueo y ganas buffo. 5 de daño y aplica un debuffo superpoderoso. Vale, me pongo 6 de bloqueo. A ver. Escúchame, pero esto es durante... ¡Ah, por turno! A ver. ¿Se reinicia el siguiente turno? Se reinicia. Ah, vale. Y le he prendido fuego a mi habilidad de escudo. No puedo utilizarlo más, ¿por qué? Ah, no, sí puedo. Venga, chupame la polla, bobo. Toma, un 6. No me vale. Vale, perfecto. Bloqueo 4. Me como 3, no pasa nada. Ignite a esto. Te meto de 5. A ver, cambia este. Un 6, estás calentado, eh. Vale, pues gano 4. La mecánica de los dados es muy a los Dicey Dungeons. Muy, muy, muy Dicey Dungeons, tío. Lo cual no quiere decir que sea malo, eh. A mí me gusta, de hecho. Tu puta casa, toma. Dinero y fragmentos. ¿Eh? ¿Por qué brilla? Ah, ¿me pide un fragmento solo? ¿Cómo que un fragmento solo? Ah, vale, me han dado un fragmento para poder mejorar una carta. Esto es bloqueo por 3. Esto es bloqueo más 3 y limpias un ácido. Y esto es daño más 2. Bloqueo por 3 está rotísimo. ¡Qué guapo! Claro, eso te indica el valor del dado que puedes utilizar. Valor de 1 a 4. De 1 a 4 y de 3 a 6. Y esta es la cantidad de veces que puedes utilizarlo. Dos veces y una sola vez. Y esta es la cantidad de veces que puedes rerolear el dado cada turno. OP, chaval. OP de cojones. Vale. Toma un 6. ¡Pum! Aquí. Aquí. One shot. 9 de bloqueo.
loquísimos, eh. Un 6. ¡Buff! 6. 6. Y no puedo bloquear eso, así que reroleo. Vale. Te bloqueo entero, claro. Creo que ya domino el juego, eh. 5 y 5 y te moriste. Dinero. Un hechizo nuevo. Erosión. Hostia, esto es verde, tú. Haces 4 de daño. Y si el objetivo tiene bloqueo, le aplico ácido. Twisted Geyser. Haces dado más 2 de daño. Recibo un ácido. Lo recibo yo. ¿Mantengo qué? Un dado. Hasta el siguiente turno. Ganas X de bloqueo. Hostias. Hostia, no quiero nada, en verdad, ¿eh? La erosión, quizá. ¿Qué significa even? Requiere un dado de maná con even. ¿Qué significa esto, tíos? Ah, par. Even es par. Ah, vale. Esto está muy bien, ¿no? ¿Y esto? Curarme. Donar dinero para curarme más. Desencantar un hechizo. Hostia, pierdes un hechizo y ganas un shard. Me podría quitar esta porquería, que esto no lo uso. Está mucho mejor este. Vale. Me quito esto. Y tengo un shard para mejorar. Ah, tienen 3 evoluciones. Voy a subirme este, que es el que más uso. Vale, esto es un élite, ¿no? Miniboss. A ver, miniboss. 74 de vida. Está dormido. Es como la concha del Slay the Spire, que está dormida, ¿no? Te meto de 7, ¿o qué? Espérate. ¿Me puedes dar un dado par, por favor? Eso es. ¿Por qué 4? Ah, siempre hace 4. Vale. Si tiene bloqueo, le meto 2 ácidos. Pues eso es una mierda, ¿no? Venga, bobo. ¡Hostias! 12. Vale, pues bloqueo de 9. Y te meto aquí de 6. Y de 3, ¿no? Venga, tonto. Bloqueado. 5 por 2. Me ha metido Ignite. Bueno, esto no lo estoy utilizando, así que me da igual. Bloqueo 12. Reroleamos este dado de 1. Perfecto. Me meto de esto. Toma, la cartita, ¿no? Me debería tomar una poti, ¿no? Ah, si no tengo poti, tío. Aplicar 2 débiles. Le bloqueo todo esto, ¿eh? ¿Qué va a ser? Ganas un bufo. Bien, un 5. Coño, que tiene Ignite esto. Me está poniendo Ignite en todo. Me está metiendo Ignite en todas las habilidades. Es un hijo de puta. Vale, esto por aquí. Un 2. Un 1. La madre que te parió. Vale, un 6. 6. No le mato, chaval. Le dejo a 1. 6 por 3 son 18. 12. 18. Bloqueado. Ah, sí le mato con el hechizo de arriba. Sí le mataba con el hechizo de arriba, tío. Reliquia tocha, ¿no? Tenía lo de arriba, tío. Es verdad. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Orbe de crisis. Ganas el doble de bloqueo de los hechizos. Empieza cargado entero. Además ganas 1 a 2 de delay block when gaining block this turn. Gana bloqueo tardío cuando gana bloqueo ese turno. Reduce el cooldown 2 turnos. ¿Esto qué coño es?
Ah, esto es cuando lo evolucionas, ¿no? Más uno el valor de todos los dados. Después de castear dos countdowns. ¿Qué cojones es esto, tío? Pues no sé cuál escoger, tío. Es como una especie de equipamiento. Voy a coger esto, ¿vale? Reliquias. Y la puedes evolucionar. O sea, esta reliquia hace esto. Ganas doble de bloqueo de los hechizos este turno. Si la mejoras, también te da esto. Y si la mejoras otra vez, te da esto. Hay que ver cómo funciona, ¿no? 5 de daño, 6 de bloqueo. Vaya, 6 de bloqueo. Vale, combate normal o evento. Evento, chaval. Así vamos a la tienda también, ¿eh? Las reliquias son activas y pasivas, sí, por lo que estoy viendo, sí. Gano 70 de oro a cambio de 10 de daño. No puedo hacer eso porque viene el boss ahora, tío. A ver, ¿cómo se utiliza eso? Mira, este niega debufos. Vale, ¿cómo se usa esto? Usos. Gano el doble de bloqueo este turno. 10. No me hace falta usarlo, ¿no? Pum. Toma. Bobo. Broken. ¿Cómo que broken? 3x3 son 9. Por favor, ahí está. 9. 5. Ah, hay que poner dos dados. Al usarla, el bloqueo se duplica, pero tienes pasivas que ganas extra armadura el siguiente turno. Cuando lo evolucionas. Y tiene tres usos, ¿no? Por lo que veo. Aquí tengo que poner dos dados en total para poder desbloquearlo. Ganas bloqueo y bufos. Vale. O sea, puedes hacer así y tal. Hombre, me renta, ¿no? Ah. O sea, me renta tenerlo desbloqueado porque si tiene bloqueo le meto veneno. Toma, 6. Por 3. Tiene 10 de bloqueo el tío. Vale, ¿le puedo matar? 6 de daño. Le dejaría 9. Dame un 6, tío. Puta que te parió. Le dejaría 10. No le mato, creo, ¿eh? Bueno, puedo hacer así. Opinión de mi gameplay, gente. Un shard. Ahora puedo mejorar esto. Voy a mejorar esto. Carromato. La tienda, ¿cómo es la tienda? ¿Qué es esto? Ah, reliquias. Reroleas un dado más cada turno. Al principio del combate, todos los enemigos ganan 2 de poder. Cada vez que roleas un 6, haces 1 de daño a todos los enemigos. Cuando ganas Foresight, visión verdadera, creo que es, o algo así, también ganas 2 de bloqueo. El Foresight no sé qué es, supongo que será algún tipo de beneficio de las cartas, ¿no? Esto, Foresight. Roleas 1 por stack. Así, oh, hostias. Ganas una piel corrosiva. Y si es, par. 2 cargas. Esta está mejorada. ¿Qué es piel corrosiva? Retaliate with one acid per stack to attackers. Creo que es como que devuelves el
O sea, le meto uno de ácido a los atacantes, ¿puede ser? Y si es par, dos cargas. O sea, le metería tres. El uso no se recupera en cada ronda. Claro, o sea. Claro, esto es. Yo me lo activo y devuelvo un veneno cuando me pegan. Pero, ¿y si le meto un dado par? Devuelvo tres de veneno, entonces, ¿no? ¿Deberé llevármela? ¿Y este? Haces 9 y aplicas un ácido. Este está roto, ¿no? Se ha contado dos par, pero está roto este. Creo que voy a llevarme este, ¿eh? 9 de daño, chaval. Y metes un ácido. Este está de puta madre. 3 usos por batalla. Sí, este es 3 usos por batalla. Me gusta más este, fíjate lo que te digo. Yo qué sé, tío, voy a comprarme esto. Por gastar el dinero, ¿sabes? Porque viene el boss. Vale, ¿esto qué es? Haces 30 de daño y aplica un vulnerable. Duplica todo el daño por un turno. Ha recibido por un turno. Corazón del bosque. Me va a hacer 14. Pues te bloqueo 12, pendejo. ¿Y esto qué es? Ah, todas las unidades invocadas mueren cuando muere el boss, ¿no? Vale, ¿cómo hago esto, tío? Debería matar esto, me centro en el boss. Y es que esto me va a joder seguro, ¿eh? Ah, el ácido lo recibo yo. Mierda, me he calentado. Es verdad, el ácido lo recibo yo, tío. Bueno, puede ser así. Gluk, 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 gluk. Se ha abierto. Aplicará 6 de bloqueo a las unidades aliadas. A menos que reciba 6 de daño. ¿Y este? Vale. Reolea esto. Kill. Bueno. ¿Esto qué hace? Ganas buff y aplica bloqueo a las unidades seleccionadas. Vale. Nadie me va a atacar, ¿no? No. Venga, bobo. Kill. 18. Dame un 4. Ahí está, chaval. Y... Vale, lo voy a bloquear todo, no me hace falta. Ay, tengo que utilizar más esto, ¿eh? No lo he utilizado ni una vez. ¿Esto qué es? Invoca refuerzos, la madre que te parió. Toma. Toma, pelotudo. Vamos. Le estoy poniendo fino, ¿eh? Ah, pero invocas una sola. Me cago en tu puta madre. Pero esto es un coñazo, loco. Bloqueo todo. Un 2. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Duplica todo el daño recibido? Uf, la que te va a caer, ¿no? ¡Pum! Ah, cuando recibe 30 se abre, ¿no? Y duplica el daño recibido. Claro.
Hostia, pero el boss es complicado, tú. ¿Esto qué es? Aplica debuffos. Esto es kill. Vale, se no puedo matarle, ¿no? Otro bufo, tío. 22. ¿Cómo hago eso, loco? Vale, dame un 6. Bueno, un 5 me vale. Kill. Vale. Tengo que quitarle 26. Ay, no puedo utilizarlo de nuevo. Vale, pues 12. Le pongo una poción de bloqueo. Voy a comer algo de daño, ¿eh? Voy a comer algo de daño, tío. Si dejas un minion vivo, seguiré invocando. Buena pregunta, tío. Voy a probarlo. Vale, 13. Tengo que calcular el daño bien. Vale, voy a dejar esos 4 para el siguiente turno, quizá. O lo hago ahora. Bueno, igual le corto el casteo. No le corto el casteo, qué pena, tío. Pues pierdo el vulnerable, ¿eh? Le digo, igual le puedo cortar el casteo, ¿sabes? Si lo abro, pero no. Bueno, vamos a probar eso, dejar una planta viva. Vale, bloqueo casi todo. Bueno, sí, casi todo. Está muy bien esto, ¿eh? Las reliquias activas están de puta madre, loco. 10 de daño. Vale, puedo pegarte a ti. Y pegarte de nuevo. Ah, no. Un 5, un 6, por favor. Bien. Bueno, espérate. Kit. Se va a poner daño, ¿no? ¿Qué pasa, Kuma? 26. Te puedo meter un weak. Vale, siguiente turno. Te puedo hacer bastante daño, siguiente turno. ¡Buaf! ¡Toma! ¡Qué suerte! Le mato, ¿no? A la primera, chaval. ¡Un dado extra! Continuar. Heads up. Estás entrando en el acto 2. Todavía hay no sé cuántos desafíos que enfrentar, enemigos y efectos visuales, no sé qué, bla, bla. ¡Hostias! Tengo un dado extra. Eso está de puta madre, chaval. Y me han dado para mejorar otra carta. Mira, más 4. Carga final, aplica 2 débiles. ¡Wow! Lo voy a mejorar. Toma. ¡Brutal! Está bien, ¿no? Aquí. Hasta que muera, chicos. ¿Cómo se llama el game? Spellrogue, ¿no? Spellrogue. Spellrogue. ¿Qué es esto, coño? Guerrero del desierto. Hombre, bastante horrendo, ¿eh? Ah, claro, es que en este acto ya los enemigos no tienen... No tienen assets, no tienen texturas, etcétera, porque es una alfa técnica. ¿Un 6? Tu
Muertos pisados. Vale, mete dos débiles. 12 de defensa. Vale. Ta-ta-ta-tan. Sprites. Cuatro dados está tocho, ¿eh? Seis. Bueno, sí, playholder, no lo había leído eso. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. 19 me va a hacer de daño. Hermano, te estás calentando un poco, ¿eh? Joder, puto 2. Joder, qué asco, tío. Me va a reventar, ¿eh? 22 de daño. Jesús Cristo. ¿Le puedo llegar a matar? No le mato, ¿eh? Bueno, espérate. ¿Quizá otra erosión? Mierda. ¿Qué paliza me está dando, tío? ¡Tan, tan! Poción, ¿de qué? Rolea a todos los dados sin usar. 5 de daño, 6 de bloqueo. Vale, eventito. Ganas 2 shards, pierdes Twist Strike. Da para adelante. Que no me gusta. Voy a mejorarme. Bloqueo por 4, chaval. Bloqueo por 4. Bloqueo por 4, vamos. Cofrecito. ¿Tienes un shard sin desgaste? Sí, coño, dale. Que todavía no me da para otra cosa. ¿Este qué es? ¿Luigi? ¿Con un cetro? 5. Toma. 5. Toma. Toma. Ah, es verdad, puedo mejorar la pasiva de la reliquia, cierto. Es que como no la uso nunca, tío. Es que literal, no la uso nunca. Broken, tus muertos pisados. Hostia, me rompen las cosas que uso. Qué cabrón. Me rompen las cosas que utilizo. Va a ganar bufo, ¿no? Vale. ¿Puedo mejorar ahora? No, aquí no puedo mejorar, tío. Vale. ¿Cuánto te queda? Te queda muy poca vida, ¿no? Artefacto. Inmune a las maldiciones. Está muy bien. Al principio del combate me curo 2. No está mal eso. Cuando gano un hechizo me curo 3. Voy a llevar esto. Inmune a las maldiciones. Ganas X bloqueo. Rerolea los dados. Aplica 2 ácidos a enemigo al azar 3 veces. Eso está guapo, ¿eh? Poniéndole 6 en total. Ganas una potencia. Aplica 6 brokens. Todos los efectos de ácido de los hechizos se incrementan en 1. ¡Eh! Aplica 3 ácidos a todos los enemigos al principio del combate. ¿Qué cartas tengo que aplicar en ácido? Solo esta, ¿no? Y no lo uso mucho porque no suelen tener bloqueo los enemigos.
Voy a poner eso. Y aquí me mejoro esto, tío. Añade un bloqueo, no sé qué, cuando ganas bloqueo este turno. Ay, tiene que haber ido aquí abajo. Me he precipitado, eh. Ligada, gente. 11 por 2 y 11 por 2. Bueno. Toma 32 de bloqueo. Un 5, vale. Hay que focusear a uno, eh. Hostia, lo que pegan. Pero que es esta locura. Pegan muchísimo. Dame un 6 o algo, estoy muerto. Ah, bueno, está muerto ya. Kill. Vale, y aquí bloqueo. Nah, voy jugando de locos, eh. Parece que lleve jugando esto toda la vida. Doce, muy poco, en verdad. Dame un 4 o un 5. Vale. 16 de bloqueo, me vale. Le aplicamos debilitar, bloqueo todo. Un par, bien. Fácil, tío. Y tengo además bloqueo. Bien, perfecto. Tengo disponible esto, pero no me hace falta. ¿Puedo mejorar algo más? Toma. Also game, 1-2 delay. Perfecto. Buah, combate de élite, estoy fuera. Aquí estoy fuera ya. ¿Qué es esto? Hace 8 daño y se cura. 6x2. ¿4 seises? ¿Esto es una broma? Quiero bloquear. 8 y 8 son 16. Estos son 8. 14, vale, está bien. Me guardo esto para el siguiente turno, ¿sabes? Hasta luego, Jax, tío. Buenas noches. Me van a reventar. Estoy fuera ya, eh. Vale, 32. ¿Sobreviviré? Buena pregunta, ¿no? Todo bloqueado. Menos. Bloqueo todo. Un 1, ¿en serio? Un 2, ¿en serio? ¿Cuánto se cura? Se cura todo lo que me pega. ¿Cómo coño mato yo a ese tío? Se cura todo el daño que le hago. O sea, todo el daño que él me hace. Vale, ese 6 me viene de puta madre. Otro 6 de puta madre. Se ha vuelto a curar, no para de curarse, tío. Vale, te meto de 5. Un 2. Un 4. Me deja tieso, eh. Tenía que haber utilizado esto. Y se cura 16.
Eso es una locura. Vale. 24. Dame un doble. Bien. Doble no, un par. Bien. Sobrevivo, ¿eh? ¿Esto qué es? Menos 2 de bloqueo por hechizos. Vale, un 6. Un 5. ¿Le puedo llegar a matar? Con un 6. Ahí está. Muy fácil, tío. Otra reliquia de estas. 25 el daño recibido y más 25 el daño realizado. Hostias. Sapling. Aplica sapling a un objetivo, puede ser. Más 1 de valor al principio del turno. Persiste entre rondas. Matarte a 10 de oro. Más 1 al valor de un dado, ¿no? Creo que prefiero esto, tío. Bueno, venga. Vamos a probarlo, ¿no? No he leído las mejoras, la verdad. Podría haber leído las mejoras. Pero creo que voy a morir ahora, en verdad. ¡Dios! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es este combate? No me jodas. Están dormidos. Vale, hay que ir a por el de atrás, ¿no? No puedo. Ah, qué pena, tío. Qué cagada. Bueno, podría haber utilizado esto, ¿no? A ver. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Dejarlo aquí sin usarlo? ¡Ay, qué susto, coño! ¡De la puta madre! ¿Quieres avisar? Es que si aviso te asusto igual. No lo uses. Vale, a ver. ¡Ah, que me muero ya! Tiene que haber usado. Me muero ya, tío. ¡Ah! No me he dado cuenta que me mataba, tío. Bueno, he llegado bastante lejos para ser mi primera run, ¿eh? Y he desbloqueado a Jade. Bueno, a Jade. A ver. Ah, este es un... Esta es como una maga arcana, ¿no? Es una maga de tierra. Tiene diferentes hechizos, mira. Y regresas un dado con valor más 1. Y si es 6, roleas... Vale. Haces daño al enemigo de enfrente. Ganas 4 bloqueos. Vale, es distinto. A ver, customizar. Así. Perfecto. Un poco complicado, en verdad, pero está guapo. Está muy guapo, ¿eh? ¿Sarcasmo? Bueno, lo voy a dejar por aquí. No voy a echar otra run porque la verdad que es tarde. Estoy cansadillo. Pero escúchame, me ha gustado un montón el juego. Spellrogue, gente, es una demo técnica. O sea, no la juzguéis. No, los gráficos, no sé cuánto. Gente, no, ni siquiera es una demo, es una alfa técnica. ¿Vale? Por lo cual este juego puede prometer y promete bastante. Ya lo veremos dentro de un futuro, a ver cómo evoluciona. Y cuando salga, pues le daremos cañita. Espero que os haya gustado. Deja tu like. Vente a Twitch, que lo tienes en la descripción. Mis redes sociales, canal secundario, todo eso. Y nada, que te dejes un like, que es gratis. Chao. Ahora vengo, no os vayáis los de Twitch, ¿eh?